Y seguimos en viaje y salud recorriendo Tandil y como siempre decimos, el contacto con la naturaleza favorece a lo que tiene que ver con nuestra salud. Estar cada vez mejor, conectarse con la naturaleza pero a la vez también el confort, pasarla bien, vivir de la mejor manera. Estos momentos que pueden ser inolvidables, como por ejemplo este lugar que es Cabañas Huichá Curá. Si no me va a corregir, a ver si lo pronuncié bien, nuestro amigo Cristian Sten, que es el responsable de este lugar, realmente muy bello. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. Buenos días, bueno, primero lo que te voy a corregir es parte de la responsabilidad, porque en realidad esto es un emprendimiento familiar mío, de mi madre y mi hermana. Ese detallecito nada más, como para no robarme nada más la cámara. Este, bueno, nada, saludar a la audiencia y agradecerle a usted por esta nota. Huichacura, está bien dicho entonces. Perfecto, mira, ahí te tengo que poner el, el puntito de brillo porque lo has pronunciado y dicho muy bien. Bien, este lugar, ¿qué espacio tiene? Bueno, el lugar cuenta con 26 hectáreas, eh, principalmente, bueno, es un lugar muy agreste. Eh, mis padres han hecho que fueron los promotores, de, de, en realidad, de todo esto. Eh, han puesto muchísima cantidad de plantas y haciendo el lugar así mucho más agradable, pero en sí también cuenta con unos cerro, con un lago y un arroyo que los favorece mucho a la vista. Contanos un poco con respecto a la construcción. Estamos observando en este momento cómo es el trabajo con respecto a las paredes, de qué manera se trabaja, qué material utilizan. Bueno, ahí, ahí quiero hacer un buen hincapié en esto, ¿no? porque es un poco el orgullo nuestro y por ahí a veces se me, se me iluminan un poquitito los ojos cuando hablo de esto. Eh, la idea surge de mi viejo eh, en reconstruir un poco lo que fueron las primeras casas de, de los canteristas, o sea, los, los primeros oficios sobre la, sobre la zona de Tandil, en los cerros. Y la idea era un poco eso, ¿no? Recrear la casa de un canterista con un sistema de pircas, que son paredes de, de piedra maciza muy ancha, eh, y el resto de la construcción en madera, ¿no? Un poco fue eso. Así que de ahí fue surgiendo la idea de llevarle una cabaña, y fue una idea en realidad muy original de. De, de mi padre, porque en su momento, cuando se arrancó hace 14, 15 años atrás, eh, no había mucho para copiar, y bueno, la idea de él tuvo, la verdad, muchas dudas de si iba a funcionar o no, y bueno, y hoy terminó siendo lo, lo que es Huichacurá, que a muchos no les puede gustar, o a otros sí, pero es una idea original y, y de una persona tan allegada como mi padre. Eh, con respecto al, a la calefacción eh, en invierno, vos me hablabas de este lugar que estamos viendo ahora, que se eh, pone leña, pero que además eh, se diferencia de otros o de lo que uno conoce como salamandra. Sí, bueno, eso, eso lo fue haciendo también la, la experiencia de trabajo. ¿no? Eh, a lo primero arrancamos con salamandras convencionales, eh, después el gran consumo de leña y bueno todas las desventajas del humo y todo lo demás creaba molestia en los turistas. Así que optamos por ir probando y, y adquirimos los lo famosos frío-calor con un poco la llegada de la tecnología. Pero a la vez lo que nosotros hemos, eh, hemos convocado a una de las mejores ideas fue el sistema de calefacción a leña que es, una, una, es un tipo de salamandra un poco más sofisticada, que se fabrica acá en Tandil y se exporta a todas partes del mundo, y que tiene una autonomía tanto de leña como de consumo. Es muy buena a la hora de calentar y no ocasiona humos, no ocasiona ningún tipo de, molesta, de molestia al turista. Y también lo hace muy sencillo el uso. Bueno, siguiendo la recorrida por el complejo, hay una sala de juegos. Me gustaría que me cuentes de esto. Sí, bueno, la, la, la sala de juego en realidad surgió de, de un quinchito que nosotros teníamos de uso familiar que después se amplió y se le fue dando un poco más el formato de, de lo que hoy denominamos salón de usos múltiples, este, que tanto lo usamos como para eventos gastronómicos o también ahora lo hemos formateado más a la parte de un salón de juego con un pool, un metegol, eh, unos flipper y algunas consolas de videojuego eh, como para tener la excusa de, de los días lluviosos y poder también entretener un poco a los menores, ¿no? Porque siempre por ahí nos apuntamos a, al público grande eh, y al chico le dábamos la excusa de tener un lindo lugar afuera. Pero bueno, los días lluviosos, los días muy fríos, ahora tenemos también la, la parte del salón de juego que es un atractivo muy importante. Cuando uno viene a este lugar, tiene garantizado el paisaje. Lo que es visual está todo muy bien. Pero también hay servicios: ¿eh? es, tenemos Wi-Fi, tenemos oh, televisión eh, satelital en este caso. Y bueno, todo lo que la gente normalmente en la ciudad consume también lo puede encontrar aquí dentro de las cabañas. Pero particularmente nos invitaste a disfrutar de un desayuno, pero que es bastante diferenciado con respecto a otros lugares. Eso me gustaría que me cuentes mientras vamos viendo las imágenes. Bueno, muy bien, yo te, te, hago, la, te hago por ahí un poquitito la, la intro, aunque bueno, vos ya tuviste la parte teórica y la degustativa, ¿no? El desayuno es un poco también el eslogan de complejo. Eh, mi vieja es muy buena cocinera. Este, y aprovechamos de, de esa mano grande que nos da para ofrecerle también al turismo una amplia variedad gastronómica. Tenemos un tambito propio, muy chiquitito, muy artesanal, pero también el cliente puede ver cómo se hace un tambo. De ahí sacamos la elaboración de un queso, que es el mismo que van a comer en los desayunos. Y bueno, y después, además, está decirte que las tortas de nuez y los higos en alníver y los dulces de, de nuestras propias plantas también le dan un condimento muy especial al desayuno. Está asegurado pasarla bien y irse con unos kilitos más también, ¿no? Bueno, pero eso yo te lo voy a justificar de la siguiente manera. Los cerros son bastante amplios, los lugares son muy lindos, así que después de un buen desayuno, una buena caminata con un mate por el parque ayuda a compensar el día. Un mate que uno puede tomar en, en la sierra, pero que vos dijiste que además me puedo llevar la noche, por eso no lo entendí. Sí, bueno, yo te lo explico más sencillo. Eh, con la llegada de, del Wi-Fi pusimos una repetidora para que el cliente también pueda tener la, la, la libertad de irse a un cerro cercano al nuestro y tener conexión a internet para mandarles de ahí las fotos al familiar y que de esa manera vuelva a Huichacura. Bueno, bien completito, ¿no? Bueno, es la idea, ¿no? Nosotros eh, apuntamos eh, desde la parte joven del complejo, que nos consideramos nosotros, no sé si están así, eh, ir innovando todas estas cosas para uno no quedarse en el tiempo, ¿no? Yo creo que el avance de la tecnología está, el avance de las cosas está y uno no debe quedarse con, con el recuerdo de lo que ya ha pasado, ¿no? Obviamente, en temporada de verano, la pileta también es una de las opciones que ustedes tienen. Hace 14 años que están trabajando acá, ¿no? Hace 14 años que estamos acá. Bueno, con respecto a lo que voy a decir de la pileta, eh, se incrementó alrededor de los 8 años eh, de antigüedad ya del complejo. No teníamos pileta. Eh, el público y la clientela hizo de que la tendríamos que hacer, así que bueno, a pedido del público se hizo y hoy es un gran atractivo el verano, ya que bueno, vos habrás visto que más allá del descuido que puede llegar a tener hoy en el invierno, en verano se mantiene 10 puntos y es un lugar amplio con zonas de sol, con zonas de, de pasto, con zonas de playa, o sea, más allá de lo que es la pileta, también es una excusa para estar ahí, ¿no? Contémosle a la gente, Cristian, uno viene por la 226, que es un paso casi obligado para llegar a Tandil, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, vamos a, a tirarnos en, en, al gran porcentaje que nosotros recibimos de público, que es de, de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, así que yo los voy a situar sobre la Ruta 226, y tenemos la característica de hacerlo muy sencillo, porque en la tercera rotonda se dobla sobre mano derecha y se desciende en una avenida que cambia tres veces de nombre, pero básicamente es la Avenida Estrada, y de esa avenida solo dobla en la entrada al complejo, sea que viene prácticamente de derecho por una avenida y que estamos eh, donde está el centinela, muy próximos, eh, a la, esto es la zona del centinela, pero muy próximos a donde está la piedra del centinela que se puede ver desde aquí. Sí, seguramente el Cerro del Centinela ya hoy para hoy es una referencia del de lugar, más que en sí el barrio siempre fue el del centinela, hoy por hoy con el emprendimiento de la erosilla de, de Luis Cerone lo hace muy conocido, así que nosotros también usamos un poco a, a su nombre como referencia del lugar, sí, por supuesto. Cristian, refrescamos medios de contacto para poder venir a este lugar. Página web. Mail y eh, teléfono, ¿verdad? Exactamente, nuestra dirección de la página web es www.wichakura.com.ar y nuestro correo es estens.huychacura.com.ar. Cristian, felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo acá y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, le agradezco muchísimo la nota y bueno, espero que la gente nos elija para pasar una linda velada. Muy bien, aquí viaje y salud en otra opción más que ofrece Tandil para pasarla realmente bien.